Familia, tenemos nuevo ticket de ensueño UR por la campaña de la WCS, por las eliminatorias. Así que hoy les voy a dar mis recomendaciones de qué agarrar. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y bueno, esta vez nos vamos directamente a lo que son las cartas. Ya al final del video les voy a poner mis recomendaciones generales, pero como son las de siempre, mejor primero empezamos con lo jugoso del video, las cartas que les recomiendo. Pero bueno, antes de empezar, nada más recordarles que este ticket se va a caducar hasta el día 26 de noviembre de este año. Entonces, aún tienen tiempo por si se lo quieren conservar, por si ya tienen todas las cartas que vamos a mencionar. Vale, en esta ocasión voy a cambiar un poco el orden también, principalmente de las cartas de magia. En primer lugar, voy a poner el Libro de la Luna, una muy buena recomendación que da Konami. Yo sé que ya estamos en la era Link y que los Links no se pueden voltear con Libro de la Luna, pero aunque te enfrentes a un deck Link y sepas qué es lo que quiero usar para hacer un Link, tú lo puedes voltear desde antes y ya con eso no lo puedo usar para hacer un Link. Y no nada más eso, sino que también las estrategias de los decks no siempre van a requerir links. Y también con las habilidades que te restringen o que te obligan a usar cierto tipo de invocaciones, pues hay muchos formatos en donde esta carta sigue y seguirá siendo útil. Así que por eso la pongo como número uno. Luego tendría que decir Tifón, pero la verdad es que actualmente Ciclón del Cosmos está usando poquito más. Entonces ahorita la vamos a tocar, pero nada más para hablar de esta cosa, ya la están regalando dentro de la nueva estructura y también puedes comprar otra estructura con 1000. Pero de hecho no necesitas una sola copia, al menos que quieras jugar con el deck en sí, el deck PK, hacer el Rikium y todo eso, ahí sí recomendaría tener dos copias. Entonces sí, no se lo gasten en este güey porque ya está en estructura. Vale, vámonos entonces a lo que es acá. Ah, se me olvidó decir, siempre pongan cajas, para que así les filtre nada más por cajas y estructuras, no salgan cartas de eventos y no se equivoquen. Vale, entonces nos vamos a las cartas de magia y, como dije, el segundo lugar se lo lleva el Ciclón del Cosmos. Actualmente es la carta para quitarte back row que más se usa. También, como siempre, a veces te permite activar habilidades, como por ejemplo la de cambios, que ahora ya es de 1000. Luego vamos a poner otra clásica, la Lanza Prohibida, ya que aunque sea vieja igual que el Ciclón del Cosmos y esté en promoción de caja, no vale la pena abrir su caja, así que mejor ahórrate esas alrededor de 2500 gemas que vas a tirar y te lo sacas con un ticket. Y bueno, esta más que nada se usa como protección, anti-backrow, cualquier cosa que te vayan a hacer, activas esta y te protege al monk. Eso es lo principal. Vale, y ahora sí, por último, tenemos el Tifón del Espacio Místico. Como siempre, es una muy buena carta, nada más que ahorita en este formato se está dejando un poco más atrás. Pero de todas maneras, para los que necesiten una opción de qué agarrar, esta es una muy buena opción. Te quita cartas de magia y trampa sin la necesidad de pagar absolutamente nada. Entonces, incluso si lo robas en los últimos turnos, te podría servir. Y bueno, igual quisiera mencionar esta, pero la verdad es que es dependiendo del deck, entonces no lo podemos meter. Va, nos vamos a las cartas de trampa. En primer lugar, Punto de Aviso, creo que es la mejor de todas las cartas de trampa actualmente, igual que todas las que hemos mencionado, viene en una caja grande y aparte es la más actual, así que muy buena carta. Y luego de eso, yo creo que ahorita ya no se está usando tanto las demás cartas, pero voy a mencionar el Agujero Trampa Esclusa, ya que esta impide que el monstruo que voltee boca abajo se pueda mover. Pero un poco parecido al Libro de la Luna y listo. Creo que la única otra carta que podría mencionar es el Techo de Agujas, que depende del formato. Si estamos en un formato donde se invoquen un montón de monstruos, esta te puede ayudar muy bien. Y nos pasamos a lo que son los monstruos. Vamos a poner estas dos. Ya ahorita hay un montón de cartas, pero creo que ahorita la prioridad son dos cartas que se están usando muchísimo para contrarrestar los decks actuales, que es, déjenme ver, aquí ya encontré uno, pues igual estaba desde antes. Déjenme buscarlo así. Lancea, Artefacto Lancea, muy buena carta. Actualmente se usa para contrarrestar a Orcus, ya que su estrategia depende del destierro.
Entonces esto impide que pueda hacer destierros durante todo el turno. Impide que pueda hacer jugadas, básicamente. Entonces, muy buena carta. La principal. Y la segunda, muy parecida, es el de Cuervo. Por desgracia, tiene que poner el punto de punto para que te aparezca. De Cuervo, esta puede desterrar una carta del cementerio. No es tan guau como la Lancea, pero en ciertos formatos sí va a ser mejor. Por ejemplo, cuando sabes que un deck solamente depende de un solo monstruo que se destierre, y a destierrarlo te deshaces de él, obligando al oponente de que la única forma que lo pueda volver a activar sea tirando a otro al cementerio. Mientras que la Lancea nada más va a impedir que en ese turno, pero luego en el siguiente turno va a poder desterrar a dicho monstruo. Entonces sí, dependiendo de cómo esté la situación, dependiendo de los decks, es que de Cuervo puede ser mejor que Lancea, pero por lo pronto Lancea es mejor que de Cuervo. Y listo, con eso terminamos las mejorcitas cartas. Por supuesto, en monstruos yo creo que hay muchas cartas que pueden ser útiles, pero que depende de tu deck. Por ejemplo, si quieres el engine de los Mech Caballeros, esta es una muy buena opción. Si quieres armarte los héroes, por ejemplo, también puedes agarrar al Stratos. No recuerdo dónde viene. Según yo era por aquí, pero bueno. Stratos o las cartas más nuevas, que son la fusión o la fusión milagrosa también. Aunque creo que la primera a conseguir a tres es el Stratos en sí. Pero bueno. Nada más me estoy mencionando a esos porque es uno de los decks más caros y que la gente más se quiere armar. Pero bueno, díganme en los comentarios qué cartas van a estar agarrando ustedes. Y ahora sí nos pasamos a las recomendaciones generales. Como recomendaciones generales, siempre les aconsejo que decidan sus cartas dentro de las cajas, ya que así se pueden dar una mejor idea de dónde viene cada cosa. Recuerden, el tick actual llega hasta el número 43, entonces todo lo que hay aquí para abajo está dentro. Y bueno, el primer consejo es que únicamente lo uses para una caja grande. ¿Por qué? Porque es el doble de difícil que conseguir de una caja pequeña. Entonces tu ticket tendrá mucho más valor si lo usas para una de estas cajas, las cajas de la izquierda. Luego también les recomiendo muchísimo tener más staples, concentrarse en las staples para estos tickets. ¿Por qué? Porque son cartas que siempre vas a poder usar, que aunque tu deck muera por alguna razón, las staples las puedes pasar a tu siguiente deck. Entonces, siempre conseguir esas cartas útiles para todos los decks. Y por último, consideren todas las promociones que hay. Actualmente hay promoción de cajas viejas, entonces te podría salir mucho más barato. Si es que quieres varias cartas de la misma caja, te podría salir barato abrirte dicha caja. Aprovechar la promoción de 50% de descuento. E igual, si vas a abrir Selection Box, primero hacerlo antes de agarrar con tu ticket, porque en la Selection Box te puede traer la carta que quieres. Pero bueno, esos son mis consejos para este ticket de ensueño. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye bye.